con motivo de sus primeros 100 partidos con el Navia Club de Fútbol. El jugador de Navia, Berto, recibió este domingo una placa como reconocimiento por haber alcanzado esta simbólica cifra. ¡Vamos!
¡Viva Benny!
¡Más larga, ahí, vamos! ¡Bien, bien!
Estamos aquí en la sala de prensa del Navia Club de Fútbol. Ahora se acerca un hombre tranquilo, risueño, no es para menos. Suso Fernández, el técnico del Navia, una victoria contundente, 5-0 frente al Racing de Pravia. Bien, primera parte 4-0, en la segunda mitad dio la impresión desde fuera que era simplemente correr detrás del balón y no arriesgar en demasiado en ataque. Bueno, la verdad que ves el resultado y parece que fue fácil, nada, para nada en absoluto. Teníamos mucho respeto al Racing, la semana pasada estuve viéndolos en directo y habían ganado 2-1 a los Castros, y bien ganado además. Entonces exigimos el máximo a los nuestros, que nos tomásemos este partido como otra final más de las que tenemos de las 28 jornadas. Llevamos 5 y la semana que viene por la sexta. Sí que es verdad que la primera parte arrancamos muy bien, hicimos 4 goles y yo creo que incluso nos quedamos cortos, tuvimos ocasiones para más. Apenas nos llegaron a puerta y la verdad que tuvimos un dominio total del partido, jugando bien al fútbol por momentos y muy satisfecho de la primera. La segunda, como es natural, pues ellos también bajaron un poco el pistón, se desordenaron, y lo cual nos hizo a nosotros desordenarnos un poquitín. No marcho tan contento porque creo que teníamos que tener más dominio y más control del partido, y en algunos momentos, bueno, fue un poco correcalle, yo también lo entiendo, pero bueno, tenemos que intentar que eso no nos ocurra, y si nos tiene que ocurrir, que sea un marcador así a favor. Goles del Navia marcados por Pedrín, Suso, Yago, Bruno y Yago, que repitió. Lógicamente, ahí sabia nueva en el banquillo, porque la última vez que compareciste aquí con tu equipo, hoy aquí 4 nuevos, con lo cual aquí todo el mundo tiene opciones de jugar de mano, ¿no? Ya lo hablamos en otras ocasiones, Bondi, que al final los objetivos los consigue una plantilla. Y nosotros con los técnicos lo que tenemos que hacer es un equipo que es el que compita todos los fines de semana y que da igual que salga uno o que salga otro. Eso es lo bueno, nos ponen las cosas muy difíciles para tomar decisiones, pero al final es buenísimo para el equipo y para el club. Hoy hubo 4 cambios, otro día habrá otros 2, 3, al final el equipo que sale compite, es un equipo reconocible y al final pues es lo que se trata. Eso, nosotros estamos encantados que eso ocurra y que al final nos llevemos el gato al agua también, claro. Tanto Damián como Piedra atraviesan medio campo siendo laterales, con lo cual ahí hay un par de puntas de lanza que corren la banda, que son carrileros.
Sí, a ver, nosotros estamos trabajando con un sistema, queremos cambiar a otro y hoy se dio la circunstancia de que pudimos conseguirlo porque en la acción de Pravia hubo momentos que nos esperó replegado, entonces sí que pudimos cambiar, por ejemplo, de un 4-2-3-1 a un 3-5-2 y ahí es donde aparecen los carrileros. Tuvimos esa paciencia y ese cambio de actitud y sobre todo de mentalidad y de entender el juego, por lo cual salimos muy satisfechos de que lo hayan hecho así de bien y lo hayan entendido, que no es fácil, no es fácil para ellos. El equipo se desplegó, el equipo se replegó en muy pocos momentos puntuales, salvo la segunda parte, porque el rival prácticamente no atravesaba el medio campo. Pipo ha tenido muchísima presencia con la pelota en los pies, este hombre que no suele ser habitual de mano, pues hoy aquí ha demostrado que tiene características para ello, ¿no? Pipo, como los demás, es un gran jugador. Sí que es verdad que los dos primeros partidos entró desde banquillo, pero luego a partir de ahí ya se afianzó y lleva, este es el tercero consecutivo que sale de mano y haciéndolo francamente bien. Nada que decir, o sea que siga trabajando, lo está haciendo muy bien y tiene que apretar porque hay otro por detrás que seguramente está queriendo entrar. Con el pescado todo vendido, Mendy, Bruno y también otro más, Piedra, les has cambiado a lo largo de la segunda parte. Es todavía pensar de que aquí todo el mundo compite, ¿eh? Sí, al final, bueno, todo lo que hablamos al principio, la plantilla está compensada, está enchufada, está entrenando como cabrones y al final lo pone muy difícil. Y yo, si pudiese jugar, jugaré con 18, pero no puedo. Entonces puedo dar descanso a uno o a otro, que al final no se va a notar en el rendimiento, y eso es lo bueno, para que también esta gente que lleva más minutos pueda descansar y pueda recuperarse antes, porque el próximo fin de semana hay otro partido y queremos llegar todos en las mejores condiciones. 180 espectadores han estado aquí presenciando este partido, en la que última media hora, desde mi punto de vista, ha habido cierta pájara en el equipo, ¿no? Un conservadurismo que aquí a la afición naviega no le gusta demasiado, ¿no? Se perdían balones allá en ataque realmente sorprendentes. Ya cuando iban 5 segundos de esta reanudación, Pedrín en boca de gol, mano a mano, no consiguió perforar. Ahí empezó, digamos, el descenso en el juego de tu equipo ofensivamente en esta segunda parte, Suso. Bueno, lo que hablamos, ellos también se desordenaron mucho, y lo cual nos desordenó un poco a nosotros. No estoy contento por ese bajón que tuvimos, lógicamente. Quiero mantener la intensidad durante los 90 minutos siempre, o 95, lo que dure. Pero también hay que entender que, bueno, el resultado a veces pues te hace un poco bajar la intensidad, pero sí que es un toque de atención que tendremos para que no ocurra. Dicho de otra manera, que hay algún as en la manga que no has exhibido aquí hoy frente a ese partido que se va a desarrollar dentro de escasos días en Puerto de Vega contra el conjunto filial. No, los ases están todos ahora ya, después de 5 jornadas ya nos conocemos todos, ya conocemos las plantillas. Al final puede haber un cambio de sistema o no, pero ya todo el mundo nos conocemos. Ya después de 5 partidos ya no hay nada que esconder, está todo a la vista. Pues las manifestaciones de Suso Fernández, el técnico del Navia, contento. Ojo, 5 partidos ganados, 19 goles a favor, uno solo en contra. Esto ni los más viejos del lugar esperarían unas estadísticas tan positivas, ¿no? Hombre, la verdad es que estamos contentos por las estadísticas, pero eso no nos da todavía el objetivo. El objetivo es llegar a la última jornada siendo líderes. Sí que es bueno y hay que reconocer que el trabajo es bueno, pero pasito a pasito van 5 partidos y nos quedan otros 23 hasta los 28. Hay que seguir trabajando y peleando como cabrones. Las manifestaciones de Suso Fernández, el técnico del Navia. Muchas gracias por atendernos una vez más. Gracias a ti, Wandy, muchas gracias a vosotros. El partido en este partido acaba de finalizar con un resultado rotundo. Navia Club de Fútbol 5, Racing de Pravia 0. Aquí tenemos a un viejo conocido del Pardo, hombre que vistió la elástica del Navia Club de Fútbol durante 2 temporadas, en la época de Leandro, un técnico que es del Concejo de Boal. Aquí tenemos a José. 5-0, parece que no hay ningún tipo de paliativos, porque en la primera parte ya había un resultado en el marcador realmente sorprendente, 4-0 a favor del equipo local. La verdad, flojitos hoy, tenemos muchas bajas y dimos lo que pudimos. Ya a los 15-20 minutos ya teníamos 2 goles en contra y ahí ya se complica el partido, ya es complicado levantar. Y más contra un equipo como el Navia, tiene buena gente, buenos delanteros, poco puedes hacer. Muchísima rapidez en el bando local a la hora de atacar, ¿eh? Sí, sobre todo los delanteros que tienen una explosión tremenda y el 1-1 matador. Entonces, poco puedes hacer. Apoya muy bien por las bandas. Poco más te puedo decir. En el campo del Pardo hay que echar el resto, porque el campo hoy estaba un poquitín blando y con la movilidad del juego del Navia Club de Fútbol había que tener un sprint especial aquí hoy, ¿no? Sí, es un campo pesado, es un campo grande, es un campo complicado. Como no estés físicamente 100%,
poco das. Habíais recibisteis en contra 8 córners y vosotros habéis votado 2, con lo cual daba la impresión de que era esperar simple y llanamente para que el Navia abriese el marcador, ¿eh? Sí, ellos tienen mucho más ritmo de juego que nosotros. Ya te digo, tenemos 8 o 10 bajas que nos parte el equipo por la mitad y hasta que nos recuperemos esos jugadores es lo que nos toca, aguantar los partidos y tirar para adelante. Sobre todo ese medio campo, manejaron el medio campo como quisieron. Movían la bola perfecta, de banda a banda, unas basculaciones que defendíamos como podíamos y llegaban tremendos por banda. La última media hora del Navia prácticamente se dejó llevar, ¿no?, en el sentido de que prácticamente no presionó, hizo muchísimos cambios y eso lógicamente a vosotros os alivió, ¿no?, porque la presión podía ser en el marcador asfixiante. Sí, ellos luego ya no presionaban la bola como al principio, las salidas de balón apenas las presionaban. Igualmente tienen gente arriba que con un jugador simplemente ya nos presionaba, ya nos hacían daño y poco más. Ellos bajaron un poco más el pistón, nos dejaron jugar un poquitín más, pero poco más. Siguieron teniendo ellos la batuta del partido y hasta el final y aguantamos lo que pudimos. Bueno, lo que está claro es que desde fuera se vio que el colegiado de la contienda no influyó para nada en el resultado, ¿no? No, la verdad que el colegiado perfecto, vaya, de lo mejor que vi hasta ahora. Dejó jugar, tampoco hubo mucho conflicto de faltas. Bien, la verdad que bien. ¿Al Navia le ves como el equipo coco de la categoría o hay manera de meterle mano en partidos decisivos? Porque el Avilés Stadium B es un conjunto que aquí en el Pardo, aunque perdió 2-0, daba la impresión de que sabía de qué iba esto, ¿eh? Si tienes gente con la que puedes mover, es ganable, es ganable. Tienen un par de cosas que si sabes meterles mano por el medio campo, los puedes ganar. Pues avisa a Navegantes, ¿eh? Acaba de decirlo un hombre que vistió la elástica del Navia Club de Fútbol, José. Veremos a ver si el técnico local, Suso Fernández, toma nota de esta situación, ¿no? Ahí entre líneas, José. Tienen ahí un par de salidas de balón que en medio campo, si la sabes cortar, poco pueden hacer. Siempre la sacan con el medio centro. Si es el que divide, si eres capaz de tapar ese jugador, poco van a poder hacer. Un balón perdido ahí prácticamente es una puntilla, ¿no?, en contra. Sí, porque básicamente ellos abren la defensa, abren los centrales, ese jugador se queda ahí como si fuera un central descolgado y ese balón que pueda perder ahí, si los dos delanteros saben presionar bien ese balón, peligroso. Pues aquí están las manifestaciones de José, un futbolista del Racing de Prave. Muchas gracias por atendernos. Si quieres señalar una cosa más de tu estancia aquí en el campo del Pardo. Ah, como siempre, la gente muy bien. Y hasta ahora, los partidos que jugué aquí con otros equipos y con el Navia cuando estuve aquí, perfecto, vaya. Un campo increíble y poco más que decir. Muchas gracias, José. Sí, vamos a hablar ahora unos breves instantes, ¿no?, con uno de los futbolistas que hoy se ha vestido de corto por vez primera en su vida en categoría, digamos, amateurs, digamos, profesionales a nivel modestamente hablando, en este caso, en cualquier equipo, ha sido en el Navia. Aquí tenemos a Damián, un lateral derecho de estos que corren la banda. ¿Cómo te has sentido aquí hoy al ser titular por vez primera? Bueno, en el Navia llevo ya, es el cuarto año y estoy bastante cómodo y tal, y no, bien, la verdad que muy bien, con la confianza de los entrenadores. Suso ya me entrenó el año pasado y muy bien con ellos. Esperar el momento y bien. Es difícil competir porque aquí en la defensa del Navia Club de Fútbol hay mucha gente que toca la puerta, ¿eh? Hombre, la verdad que sí, es bastante difícil entrar, pero bueno, yo entrenar y esperar a que el míster, los entrenadores me den el momento para poder jugar, los minutos y aprovecharlos lo más que pueda. Veo que te sientes cómodo a la hora de atravesar el campo hacia arriba de forma ofensiva y recuperas bien y tienes velocidad, desde luego apuntas maneras, ¿eh? Bueno, me gusta bastante lo de subir la banda, la verdad. A ver, no llevo, normalmente juego de central y este año empezaron por el lateral derecho y la verdad que es una posición donde me encuentro muy muy cómodo subiendo la banda y defendiendo y tal, bien. Por lo que yo estoy viendo, mides como mínimo 1,82, ¿no? 81. Bueno, no. Ahí ando. Bueno, ¿tú no eres del concejo de Navia? No, yo de Coaña. Eres el concejo de Coaña. Bueno, ¿y cómo ves aquí tus compañeros? Porque ya veo en los entrenamientos que no faltas a uno y lógicamente mirando las figuras que hay aquí, porque algunos de ellos ya jugaron en tercera división, supongo que sea un importante testamento para aprender tú de ellos, ¿no? Hombre, por supuesto, ellos ya me acogieron muy bien siempre. Creo que hice ya 2 pretemporadas con ellos siendo juvenil y siempre me acogieron muy bien y las facilidades todas y muy cómodo con ellos.
¿Cómo vas? Berto, Suso, Piedra, vaya tridente junto contigo ahí defensa en defensa, ¿eh? Hombre, son muy, muy buenos todos, incluso los que están fuera, que quedaron fuera hoy. Hay una defensa, yo creo, muy, muy buena y muy competitiva. ¿Qué esperas del Nave Club de Fútbol esta temporada? Porque decía ahora mismo el entrenador que había que estar en primera posición para cambiar de categoría, que es el premio que se da prácticamente de forma rápida. Quedar primero y subir, y punto. Bueno, a ver, con calma, ¿no? Jugar todos los partidos como si fuera una final, y al final de año ver dónde estamos y ver lo que hay. Competir lo máximo posible todos los partidos y a darlo todo. Bueno, aquí la presión, 180 espectadores, Alberto a ti de mano, no sé si te temblaron las piernas, por lo que se ha visto aquí, ¿no? ¿Cómo contemplas eso en ese sentido? Tú eres un hombre tranquilo, como te estoy viendo. Sí, soy bastante tranquilo y tengo la confianza de los compañeros, siempre en el vestuario y en los entrenamientos me arropan y me ayudan muchísimo y tal, entonces, no, la verdad que presión, soy tranquilo, no la sentí, pero el ambiente en el Pardo es espectacular. ¿Te sientes titular ya de mano en los próximos partidos después del choque que has disfrutado aquí hoy de titular? Eso por supuesto que no, hay que competirlo cada semana y luego que los entrenadores decidan. Pues aquí están las palabras de Damián, ¿eh? Se ha vestido de largo, ¿no? Y de corto, lógicamente. Primer partido, digamos, de competición en el fútbol modesto, siempre hablando de segunda regional hacia arriba. ¿Algo más que quieras añadir, Damián? No, nada, la verdad, no sabría qué decirte ahora mismo. Muchas gracias. A ti.